Bueno, hoy venimos a honrar otro compromiso asumido por el gobierno distrital con la ciudad, mejorar la red hospitalaria distrital, nuestra red de centros de salud. Este centro de salud que se fue construyendo por etapas, pero que ya se quedó corto o insuficiente para toda la necesidad de atención que en materia de prestación del servicio de salud se tiene. Aquí en Tanga nos hicimos unos compromisos o hicimos unas propuestas nosotros, convencido que los espacios públicos dignifican la prestación del servicio. Los espacios públicos adecuados, modernos. Los espacios públicos que crean las condiciones para la democratización de los servicios que en esos espacios públicos, que en esa infraestructura pública se presta. Que crean espacios de encuentro también de la comunidad y sus familias. Y por eso, parte de esa agenda es construir parques en toda la ciudad, una red de parques como no se había visto antes para Santa Marta. Y parte de esa red de parques se construye o se va a construir aquí en Taganga, al lado de la cancha. Pero su equipamiento de salud también demandaba una intervención y por eso la priorizamos dentro de las intervenciones que nos propusimos hacer con la S distrital. Fue así que dimos inicio a la construcción de la clínica de Ciudad Equidad, que es realmente un centro de salud con una amplia oferta de servicios que más adelante podrá escalar a un segundo nivel. Está bastante avanzada su construcción, es una inversión de 3.000 millones de pesos. Posteriormente dimos inicio a la intervención del centro de salud de Bastidas, más adelante de la Candelaria, en María Eugenia, en el sur, y luego el de Mamatoco. Ahora estamos haciéndolo con el de Taganga. Estos procesos tienen la complejidad que hay que trasladar las urgencias, y por eso en la ciudad se construyó o se organizó con la ESE una central de urgencias, para que se pudiera continuar prestando el servicio de urgencias que en los centros de salud se recibía. El área actual de este centro de salud es de 320 metros. El área de modernización es de 600 metros. El área de urbanismo es de 825 metros. Entre modernización y urbanismo, espacio público, alrededor del centro de salud, tenemos que se van a intervenir 1.425 metros cuadrados. El valor del proyecto es de 1.079 millones de pesos. Y vamos a pasar de tener un consultorio de consulta externa a tres consultorios de consulta externa. Dos consultorios nuevos, entonces, de consulta externa. Y en la práctica realmente son tres porque va a ser una intervención integral. Vamos a tener dos consultorios de urgencia, es decir, se adiciona uno al ya existente. Pero en el diseño general de este proyecto, al igual que el resto de proyectos, se incluye un área o tres nuevas áreas que no existían, a saber, sala de parto, sala de recién nacido y sala de trauma. Aquí en Taganga va
vamos a poder recibir los niños tagangueros después de construido este centro de salud, después de renovado este centro de salud, después de modernizado este centro de salud. Esto es parte del cambio de la ciudad. Una intervención integral, no por fases, para que además los tagangueros se sientan orgullosos de su centro de salud desde el punto de vista arquitectónico, funcional, espacial. Al hacer esta intervención de este bien público, de este espacio público, vamos entonces a mejorar los servicios, no solamente agregando estos que ya mencioné, sino el confort, la comodidad para el personal que trabaja en el centro de salud y el personal que va a ser recibido, los pacientes. De manera que vamos a pasar de un médico a dos, de una enfermera jefe a dos, de un auxiliar de enfermería a tres, un facturador y una admisionista. Y en consulta externa vamos a tener tres médicos de consulta externa, un odontólogo, higienista, enfermera jefe y dos auxiliares de enfermería, además de un médico para sala de trauma. Es decir, que se prácticamente dobla el personal médico asistencial. Eso también es otra buena noticia, porque no es solamente la intervención en infraestructura, sino el mejorar las coberturas. Y se va a incorporar además un consultorio de odontología totalmente nuevo. Así pues que esa es la buena noticia que venimos a dar. Esta obra entonces empieza a partir de mañana. Espero que los tagangueros le hagan seguimiento a la ejecución de este proyecto. Hace parte de una oferta de proyectos, decía, de intervenciones públicas, que además del parque, que además de este centro de salud, está el de la planta desalinizador, para lo cual suscribimos un convenio entre el Viceministerio de Agua y Findeter con recursos del distrito por 7,000 millones de pesos, donde literalmente en ese convenio dejamos establecido que contra esos recursos se adelante el estudio, el diseño y la construcción de esa planta, que sería una alternativa complementaria a la solución del problema del agua. Entre tanto, se soluciona de fondo con la estrategia de la red de pozos, en segundo lugar, con la captación del río Toribio y Córdoba, para lo que se está ya en proceso de contratación de estudios y diseños para este mismo año concluir esos estudios, hacer la contratación de las obras y este mismo año apenas la Universidad de los Andes entregue sus estudios sobre las alternativas en febrero, entonces se debe iniciar, porque se van a entregar anteproyecto de pliegos, se debe iniciar consolidando esos pliegos la licitación para la consultoría o la convocatoria a la consultoría para estudios y diseños de la captación del río Magdalena. Muchos son los problemas que esta ciudad tiene, pero hemos avanzado notablemente en cada uno de los frentes donde hemos trabajado. Por ejemplo, cuando llegamos al gobierno, recordarán ustedes, esta ciudad estaba en una situación de zozobra, inseguridad, paro armados, amenaza a los comerciantes y a los transportadores. 3 años después, luego de la implantación o implementación de la Policía Metropolitana, de la Operación Troya Teirona, de la estrategia de prohibición del parrillero hombre, pasamos de ser una de las 50 ciudades inscritas en el ranking mundial de las más violentas a ser la segunda ciudad en Colombia en disminución de la tasa de homicidio, toda vez que pasamos de 47 homicidios por cada 100.000 habitantes a 17, y esos son resultados de una política distrital, de una política en materia de seguridad, por supuesto articulada con el gobierno nacional, con la Policía Metropolitana, la Fiscalía, el Ejército y demás. Siempre hay que seguir trabajando en seguridad, que es un asunto de todos los días, pero ahí hay resultados muy positivos. ¿Cómo logros para la ciudad que dejamos andando? Y es
el de los Juegos Bolivarianos. Los Juegos Bolivarianos, por supuesto, van trabajándose los diseños del estadio, de la arena de eventos, de los planes maestros. Ya tenemos suscrito la escritura de 34 nuevas hectáreas que van a tener esos escenarios deportivos e inclusive recursos que vamos a aplicar de alrededor de 30 mil millones de pesos como contrapartida nuestra a la inversión nacional. De manera que es otro proyecto que se deja garantizado. Y como ese, mencionábamos la red de parques que van a favorecer a los niños, a los jóvenes, a las familias amarias, con unas inversiones que esperamos superen los 60 mil millones de pesos. Estamos en proceso de licitación de una serie de grandes parques, la primera mega biblioteca de la ciudad, por cerca de 20 mil millones de pesos, una intervención en la red de colegios del distrito, particularmente hacia el Rodrigo de Bastida, el Instituto Magdalena, aún para completar lo que falta para terminar las obras del liceo, el INEM, la normal, y aquí, como en varios colegios de la ciudad, una batería, baterías sanitarias, esperamos que se puedan hacer 30 y 15 nuevos laboratorios. Todo eso obviamente tiene las complejidades que no encontramos diseños. Entonces hay que diseñar, después de planear, hay que diseñar y hay que focalizarle los recursos. Todo esto es un trabajo que hemos hecho con mucho entusiasmo, con mucho compromiso de parte de nuestro equipo y no quiero extenderme más para contar todas y cada una de las iniciativas que estamos adelantando. Pero hoy venimos aquí a traer, por supuesto, una muy positiva noticia para Taganga, y es que ya es un hecho, empiezan las obras del centro de salud, que deben demorar, bueno, 4 meses es el plazo de ejecución. Aquí esperamos que la comunidad esté haciéndole seguimiento a este proyecto. Muchas gracias a todos por su asistencia y su participación. Y esperamos volver a la inauguración de esta obra. El centro de salud de Taganga tiene una inversión de 1.070 metros. Es decir, de los 320 metros que existen actualmente, metros cuadrados, se pasan a 825 metros cuadrados porque se le van a agregar en área construida útil 600 metros cuadrados adicionales. Y va a tener un área de urbanismo muy importante de 875 metros cuadrados, de manera que esto suma 1.425 metros cuadrados de intervención, de espacio público y de ampliación del centro de salud. Aquí vamos a tener un centro no solamente renovado, modernizado, sino que además se están ampliando las áreas de servicio. Por ejemplo, se pasa de una consulta externa a 3 consultorios de consulta externa, es decir, se agregan 2 más. Un consultorio de urgencia se pasa a 2, por ejemplo. Y hay un elemento muy importante, y es que se incluye una sala de parto, una sala de recién nacido y una sala de trauma. 3 nuevas salas que van a permitir que los niños extranjeros nazcan aquí en Taganga, buena parte de ellos. Pero también esto incluye una ampliación del personal médico asistencial, porque por ejemplo se pasa de un médico a 2 médicos, de una enfermera jefe a 2, o de una auxiliar de enfermera se proyecta a 3 personas, ¿verdad? Que también se amplían fuentes de trabajo y sobre todo el más personal médico asistencial para prestar un mejor servicio, 3 médicos de consulta externa, un odontólogo, un higienista, un consultorio odontológico totalmente nuevo. Muy satisfechos estamos de darle inicio a estas obras que se espera tengan un periodo de ejecución de 4 meses. Hemos invitado a la comunidad que constituya un comité para que le hagan acompañamiento a este proceso y se pueda concluir de forma satisfactoria para estar inaugurando luego de esos 4 meses este centro de salud renovado, modernizado de aquí el colegio. Noticias positivas en el tema de seguridad alcalde. Bueno, sí, las noticias positivas en materia de seguridad, saben ustedes que es un trabajo de todos los días, pero que Santa Marta pase de ser una de las ciudades con mayores índices de violencia en Colombia y en el mundo, en estos rankings internacionales que hacen, a ser la segunda disminución de tasas de homicidio, pues estamos en 47 homicidios por cada 100.000 habitantes, se baja a 7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto es importante, son menos vidas sacrificadas por la violencia.
y por supuesto es positivo porque sigue consolidando nuestras medidas de seguridad que han sido producto del trabajar con la metropolitana, de todo la operación Troya, Tejona, con el ejército, policía y fiscalía, del fortalecimiento que se le ha dado a los recursos logísticos de Mérida, entre los cuales el distrito ha aportado una buena cantidad de dinero, nada más para los municipios, 1.000.000 de personas. Estamos aportando, debemos aportar cerca de 3.000 millones para la compra en tres fases de cerca de 300 cámaras e implementación de la medida del parrillero, que el primer paso está en el próximo mes de febrero, se vence y vamos a consultar a la comunidad, sobre todo si creen que es prudente mantener este tipo de medidas. A nuestro momento ha sido muy positivo, porque recordemos que parte de este territorio se desarrolló en estas motos. Obviamente siempre hay que seguir trabajando más en seguridad, no es que estamos satisfechos con lo que se logra, pero es un avance muy positivo. Y este de salud, recordemos, volviendo al punto, que este centro de salud es el cuarto que estamos determinando después de la clínica de sanidad y la medicina, que es de la serie, que vamos a ver detalle, y después vendrán de la